¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Y aunque me ponga feo? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿O a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. Power para tu amor por el deporte. The Power of Love. Power. Sí, yo estaba nervioso y es algo que me preocupé, porque en los otros partidos estaba más nervioso y yo creo que nervioso fue mejor. La verdad que estaba tranquilo, tan tranquilo que me asusté. Y bueno, creo que me costó entrar en el partido. No sé si es por el hecho de que nos concentramos. Estaba, ayer a la noche me sentí raro, que estaba durmiendo en mi casa, estaba en un hotel. Y bueno, eso capaz que puede ser que haya jugado en contra. Pero sí, nervioso no estaba. Claro que, y creo que eso me preocupa, porque yo cuando estoy nervioso me imagino que estoy más nervioso. Lo nombraste vos y a eso también quería llegar. Es el primer partido más importante que por ahí no concentrás la noche anterior, porque con Duendes prácticamente en todas las finales siempre concentras. Sí, ni hablar, con Duendes en todas las finales concentrábamos, pero te voy a repetir. Tengo algo positivo, que es jugar al lado de estos monstruos, aprendo de los mejores y creo que bueno, me llevo eso positivo. Obviamente me veré el partido de vuelta y sé que tuve errores, muchos errores, y vamos a ver cómo lo podemos mejorar, pero no volverse loco, estar tranquilo, que hay todos los partidos que se juegan bien, obviamente, no se puede cumplir, bueno, pero creo que jugamos contra un gran rival y bueno, vamos a ver cómo viene cara. Emiliano, ¿te pareció la mejor producción de Jaguares de estos tres partidos? Nos sentíamos muy cómodos, el primer tiempo nos sentimos muy cómodos, pero bueno, creo que esa falta de experiencia en la fase de torneo, no sé, no lo meto como excusa, pero creo que poder jugar los 80 minutos de corrata, jugar los 80 minutos, algo que puede mejorar, de pasar a marcar a que nos marcan muy rápido a nosotros, eso tenemos que mejorar la salida de nuestro campo. Y bueno, creo que eso es un punto clave que tenemos que mejorar. ¿Cómo son los 5 minutos finales? Eso me digo, jugar los 80 minutos, tenemos la capaz que perdimos la concentración, también capaz que una mala comunicación de no cómo salir con el pie, pero bueno, creo que si jugar los 80 minutos, en la poco creo que vamos mejorando también. Hoy creo que estábamos más concentrados que otros partidos, pero bueno, no sé yo, mala lucha, pero vamos a seguir mejorando. Esto es el oficio para cerrar un partido, ¿no? Sí, obvio, son detalles que presentan en este torneo, que los otros equipos son grandes equipos y les han aprovechado. Emiliano, si bien hoy estás un poco crítico con vos mismo, que se entiende también por tu edad, por todo, hay que ser sincero, te pusiste la camiseta de Jaguares en Sudáfrica y la rompiste, digo, tenés que estar tranquilo, es demasiado largo el camino todavía, ¿no? Sí, obvio, ni hablar, como dije antes, yo lo positivo que me llevo es estar jugando alrededor de la gente, del público argentino, estar jugando al lado de los mejores, se aprende mucho, es imposible que no crezcas como jugador, así que lo estoy disfrutando mucho, pero bueno, uno viste, siempre se va con la bronca cuando tiene un gran partido, se va con la bronca, o capaz que uno se esperaba poder cumplir aunque sea, y bueno, pero tranquilo, veré los videos del partido y obviamente voy a tratar de mejorar. ¿Se juega distinto de local a de visitante en este Super Rugby? Sí, ni hablar, la verdad es que el apoyo de la gente a veces se sintió en serio y creo que eso te da un ánimo muy grande para encarar el partido, son muy duros todos los partidos. Y vos con tu corta edad, ¿qué sentís ver jugar contra Aaron Cruden, por ejemplo, contra bueno, grandes figuras de los All Blacks, figuras también de los Springboks? Sí, ni hablar, la verdad que jugar contra esos monstruos es increíble, si bien después también a los chicos de acá los conozco a todos por distintos seleccionados, también jugar al lado de estos monstruos que jugaron en el Mundial. Increíble lo que se aprende en los entrenamientos, fuera de los entrenamientos, fuera de la cancha, dentro de la cancha, la verdad que aprendes de todo, se preocupa mucho para que vos también te integres y aprendas, la verdad que eso es valioso, porque te vuelvo a repetir, imposible que no crezcas como jugador o como persona. La última corta que te hago, uno por ahí piensa en Shift de una forma de juego, en 7 días juegan con Stormer de otra manera totalmente distinta, más frontal, más fuerte, eso es lo que tiene de adrenalina esta competencia, ¿no? Sí, ni hablar. Con la distinta manera que te encontrás en los partidos, los rivales, las distintas formas de jugar que tienen,
pero bueno, creo que nos tenemos que acomodar a este torneo, que es así, es tan cambiante, pero estamos tranquilos. El apoyo de la gente va a ser muy significativo para que podamos encarar estos partidos. La última, bien cortita. ¿Cómo se vive esto con la FLIA? Con los hermanos que son tan fanas de rugby. ¿Volvés por ahí? ¿Estás con ellos? ¿Charlas? ¿Críticas constructivas? ¿No? Sí, obvio. La verdad que, bueno, vinieron hoy, vino hoy toda la familia. Eso te ayuda muchísimo. Sabes que te apoyan. Y sí, como si vos se habla mucho en los partidos, eso a mí también me sirve. Bueno,